Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos en la fiebre premundialista de las eliminatorias de CONCACAF hacia Qatar 2022, acá en su canal El Salvador Fan Club. Soy Carlos Vides y en este video vamos a repasar un poco de la historia entre El Salvador y Costa Rica en eliminatorias a una Copa del Mundo. Y también vamos a revisar lo más relevante del equipo tico actual, dirigido por el entrenador colombiano y ex mundialista Luis Fernando Suárez. En eliminatoria a una Copa del Mundo, según información del colega, el periodista Guillermo Hernández de YSKL, de los 14 enfrentamientos que los salvadoreños han tenido contra los ticos, la selecta salvadoreña solo ha ganado en 3 ocasiones. Hubo 5 empates y 6 victorias ticas para un saldo de 11 goles cuscatlecos y 17 de la Sele. Si revisamos los 7 enfrentamientos disputados en San José, la selección salvadoreña ha sufrido ahí 3 derrotas y ha sacado 4 empates en la capital tica. O sea, jamás, repito, jamás ha podido sacar una victoria de esa ciudad. Aquí podemos ver la tabla y los resultados. Ahora bien, en historia reciente, el último partido oficial contra los ticos fue el empate sin goles en la Copa UNCAF 2017, disputado el 13 de enero de ese año en Panamá. Y el cruce más reciente entre ambos fue el amistoso sin goles disputado el 22 de agosto recién pasado en Estados Unidos, pero no eran las selecciones absolutas de las dos naciones, sino un fogueo para probar jugadores nuevos. En cuanto al equipo actual costarricense, los ticos van sextos en el octagonal, 2 puntos abajo de El Salvador, y están lejos del nivel de hace pocos años. En septiembre, empataron de visita ante Panamá, cayeron 1-0 en San José frente a México y también en su estadio nacional igualaron 1-1 ante los Reggae Boys. Su último partido fue el jueves pasado, empate sin goles ante Honduras en San Pedro Sula. Al igual que El Salvador, los ticos solo han marcado un gol en las primeras 4 fechas del octagonal. Son las 2 peores ofensivas en lo que va de la eliminatoria de CONCACAF. Dirigidos por el colombiano Suárez, los ticos forman con un 5-4-1 muy variable. Y entre sus principales figuras están, por supuesto, el arquero Keylor Navas del Paris Saint-Germain, el zaguero Oscar Duarte del Levante español, el veterano Celso Borges, que viene del Deportivo La Coruña y acaba de volver al Alajuelense tico, Joel Campbell del Monterrey mexicano y en punta aparece Jonathan Moya del Anyang coreano. Ojo al dato, la semana antes del inicio de estas fechas de eliminatoria en octubre, renunciaron a la Sele 2 jugadores, el delantero Manfred Ugalde del Twente holandés, quien se mostró molesto por críticas del entrenador Suárez, y también renunció Giancarlo González, ex mundialista y zaguero del Alajuelense, quien dijo que prefería dar paso a las nuevas generaciones. Bueno, son 2 piezas menos para preocuparse, o para no preocuparse. En resumen, los ticos no pasan por su mejor momento, pero igualmente serán un rival complicadísimo en San José para la selecta de Hugo Pérez. Así que suerte el domingo, selecta. ¡Vamos, la Hugoneta! ¿Cómo le irá al azul y blanco en San José? Deja tu comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo video.